Hemos venido a ver a los compañeros de Podemos para explicarle el conflicto que tenemos en Indra a partir del ERE que se ejecutó el año 2015 hasta el 2016, que costó el puesto de trabajo a 1.750 compañeros y compañeras. Creemos que es un ERE injusto, que es injustificable, que económicamente no había motivaciones para hacer una barbaridad de esa magnitud. Y por tanto, lo hemos denunciado en la Audiencia Nacional y el 17M en el Tribunal Supremo se va a discutir, se va a debatir sobre el tema. En ese día hemos convocado tanto CGT como COBAS de 10 de la mañana a 2 de la tarde una concentración para mostrar nuestro rechazo y para conectarlo directamente con las tramas de corrupción que al mundo del trabajo nos está afectando tanto. Bueno, esto es un ejemplo más de cómo la trama que nos gobierna, las redes de corrupción, tienen consecuencias directas en la vida de la gente, ¿no? Y en este caso, en los derechos laborales. Se ha ejecutado un ERE en una empresa que está realizando contratos fraudulentos a sus amigos, se ha ejecutado un ERE de más de 1.700 personas que ha dejado a muchas familias en la calle y lo que es peor aún, tiene pinta de que esto no va a terminar aquí, de que la precarización de los empleos con contratación de becarios para sustituir a trabajadores con derechos va a continuar y esto es simplemente un ejemplo más de lo que estamos viviendo a lo largo y ancho de todo el país, de cómo afecta la corrupción a las vidas de las personas en lo concreto, en lo cotidiano.